cuando un hombre está solo. La noche es la noche y comienza con la mañana. Pero siempre hay una hora que expulsa una hora y una estrella que enciende una luz. Solo hay que esperar. A mí esta tía me suena de algo. ¿Y a mí? Si esta tía trabaja en los juzgados. Voy a ver. ¡Suscríbete al canal!
Oye, unas tías se están robando los pies. ¡Vista las Salvadorobus! ¡Vista, vista, pico! Mi nombre es Gabriel. Siempre voy a recordar lo que me dijo mi madre antes de morir. El hombre que le pega a un niño o a una mujer está condenado. Condenado para siempre. Estuve buscando toda la mañana, brother. Se me olvidó que es 17, cabrón. ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Eh? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, ánimo, ¿eh? Que mañana nos vamos a España. Puta, no. Tenemos que trabajar, papá, si no como. ¿Te comiste? No. ¿Te invito a comer? Vamos. Ana, soy Ivonne. Siento lo de tu hermana. Tengo un trabajo para ti con unos mexicanos. Llámame. Félix, amor. Mi socio, Gabriel. Hola. Hola. Un regalito. Ho Chi Minh, cabrón. A esos pendejos les va a pasar lo mismo que con Ho Chi Minh. ¿Qué cojones es ese? Ay. Oye, cuidado con los dientitos, que no es de madera. Sí. ¿Cómo te llamas, flaquita? Ana. Ana, tienes poesía en los labios. ¿Te molesta si hablamos en privado? ¿Qué piensas de mí, eh? No sé, no le conozco lo suficiente. A ver, no seas tímida, flaquita. Me acabas de mamar la verga y eso causa intimidad, ¿no? Ándale, ¿qué piensas de mí? Es usted, no sé, raro. ¿Raro? ¿Sí? Sí. Muy raro y muy rico también. Mira, me alegro. ¿Te alegra? Sí. Qué bueno. Me gustaría casarme contigo. ¿Cómo ves? ¿Está usted de broma? Ya sabes a qué me dedico. Precisamente por eso. Pretty woman walking down the street. ¿Sí la viste, no? Sí, sí, claro. Bueno, bueno, entonces sí. Piénsalo. Nada más no te tardes mucho porque hoy me regreso a México. ¿Ok? Mi regalito de pedida. Sí.
Sí que es usted raro, la verdad. No te imaginas cuánto, mi amor. ¿Y el limón? No, no, el tequila se toma sin limón, sin sal y sin gestos, papá. ¿Eh? Van a ser 20 millones. ¿De dólares? De dólares. Mucho dinero. Uh-huh. Es lo que se necesita para la transacción. Entonces yo necesito más información. Bancos, contables, líneas de envío. Ya. No mames. ¿A qué te dedicas, papá? ¿A qué crees tú? Bueno. Ahorita regreso. Cuando vuelva me dices a qué te dedicas, ¿eh? No te vas a casar con una puta, no mames. El día que te la mamen así te casas, Benito, creo. El día que te cases te la va a dejar de mamar. Ya, no me vas a perder, cabrón. Por favor. Creo que sos mi padrino. Ay, de vida, conciencia, patio. Sentencia a las 12 en la audiencia. Cada mirada. El impacto de una bala y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor que esta guerra. Paloma, su señoría pregunta por ti. Paloma, por favor, tráeme el expediente de tu amiga. Muchas gracias, señoría. Robo con asalto, reincidente. Muy difícil. 8 años son muchos, señoría. Ya, ya. ¿Qué me proponéis? Eso es mejor que lo decida usted. Hace tiempo que no te da tu mujer desde mi edad. Ven. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Cara de virgen, niña. Vestida de uniforme parecerías una colegiala. 4, señoría. ¿Cómo de más guapa? Quiérelo mucho, ¿eh? Sí, voy al bañar, amigo. Espérame tantito. ¿Cómo ves, gallito? ¿Eh? Vestida así no parece puta, ¿va? Está rica, sí. La cuidas, ¿eh? La cuidas, puto.
Necesito pedirte un favor. ¿Qué? Estoy expandiendo el negocio con los coreanos. Estoy en pláticas con ellos. ¿Quieres que hable con doña Amelia? Exacto. Gallito, ¿qué mujer te dice que no? En tu boda me vas a poner a trabajar, pendejo. Tú eres mi gallito chingón, chiqui Drácula. Doña Amelia, qué aburridas son las bodas, ¿sí? Sí. ¿Me puedo sentar? ¿Tú dirás? Yo sé que es una fiesta, pero Félix quiere hacer tratos con los coreanos. Siempre que a usted no le importe. Bueno, está bien. Pero no quiero ruido, ¿de acuerdo? Está peor la cosa. No conocemos a nadie en aduanas. ¿No las libera o qué? Vamos a ver qué puedo hacer. Una reina. La más guapa de aquí. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, that's me, pretty woman. That you look lovely as can be. Gracias. ¿Cómo lo llevas? Bien. Ya sabes que el primer mes es el peor. Tu hermana me ha pedido que me vaya con ella a México. Ha hablado con su marido, me va a dar trabajo. Aquí no consigo salir adelante. Me alegro. Procura que no beba. Vigílala. No te preocupes. Llévale esta. I guess I'll go on home with Lane. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Tengo el boleto de avión. Ah. Ah.
Ya le conseguí trabajo también, chiquita. Sí, ya. Te marco después, ¿sí? Por favor. Puta madre, cabrón. ¿Qué onda, chief? Las mujeres de hoy no son como nuestras madres, gallito, definitivamente. ¿Qué pasó? Pues nada, cabrón. Me va a costar mucho trabajo cambiar esta zorra, cabrón. Todo el pinche día dormida, todo el pinche día hablando España, todo el pinche día hasta la madre. Pues se siente sola, cabrón. Pero qué mamadas pega, ¿no? ¿Por qué me lastimas, cabrón? ¿Por qué me lastimas, gallito? Mira, ya te dije. ¿Cómo putas no, güey? Lo de los coreanos no va bien, ¿eh? ¿Por qué? Pues a los hijos ya los tengo en la bolsa, pero el Ruk sigue necio. Ah, yo hablo con él. Hay que limpiar un poquito el camino, ¿eh? ¿Cuántos son? Este hace el otro. El español lo pone a cobrar en la sección 4, sí, por favor. Ya estás, güey. Bueno. Apoyé en el piso de la mancebilla. Miraba encenderse la noche de mañana. Buenas noches. Tu mano, pendejo. Tranquilo, ¿eh? Vámonos, señora. ¿Qué, echando novio, Coyuco? Atento, carajo. Tranquila, señora, ya. Cuidado, cuidado, cuidado con la cabeza, a ver. Mi hermana. ¿Qué? Mira, me dio esto para ti. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Seguro? Gloria, tenemos que hablar. Claro que tenemos que hablar. Y mucho. Pero mañana con la fresquita. Escucha. Ahora tienes que volver a casa. Escúchame. Sí, te escucho. Nos podemos robar todo. Todo. A mi marido. Ana. Gloria, ya nunca más tendremos que robar a nadie. Mira, lo tengo aquí todo apuntando. Todo. Llevo meses escribiendo todo lo que hace, cada detalle. Cuando mi hermana salga de la casa. Ah.
Sí. Tienes 20 segundos para bajar la vida de mi vida si no me voy a subir por ti. ¿Entiendes? Haces daño, ¿sabes? No. No. Vámonos. Esta musiquita, ¿no? Algo terrible. Ese cabrón ha tirado a Elena de un coche en marcha. La ha dejado en coma. Díselo a Aurora y vente cuanto antes. Este maricón tiene que pagar. Le vamos a pegar donde más le duele. Gloria, me ha dado esto para ti. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Un accidente, güey. Te lo juro, fue un accidente. Ven, siéntate. ¿Quieres cafecito? No. ¿Quieres algo? No. Voy a ir al hospital. ¿Qué, vienes conmigo o qué? No, mames, güey, la veo así, se va a romper el corazón, güey. ¿Sabes qué? Haz un favor. Llévale esta foto, ¿no? Creo que son sus papás. ¿Te quedas a desayunar? No, no, gracias. Ya me voy. ¿Te puedes sentar a desayunar ya, madre, por favor? Al ratito. Todo Oaxaca en la pinche cocina y no se puede sentar a desayunar conmigo, cabrón. Buen provecho. Recuérdate de los coreanos, ¿eh? Y llévate al sobrino a ver si aprende algo.
he alquilado el gimnasio que está a un lado de la bóveda. Conozco todos los detalles de su operación. Lo tengo todo listo, pero las necesito. No puedo hacer esto sola. Sean cuidadosas y viajen por separado. Estos mexicanos son unos verdaderos hijos de puta. Voy con vosotras. ¿No quería hablar conmigo? Sí. Quisiera pedirle 2 días de permiso. Es que tengo al niño con fiebre y no sé lo que le pasa. ¿Está bien? 2 días. Que se mejore. Cuando llegue a Aurora descansarás, te lo prometo. Turco. Turco. Venga, llévatela a su hotel. Ya sé que lo tienes todo pensado, pero ¿por qué no lo hacemos todo de una vez? ¿De una vez? No puede ser, son muchos. No podemos con ellos.
Antes de darle la estocada, tenemos que decir... Ay, cómo se dice, no tengo la punta de la lengua. Eso que hacían los romanos. Diezmarlos. Eso es. Esto es para el coche. Ay, güerita, Buenas tardes. Sí. Y 120.000 para Roberto. Es un amigo mío de cuando estuve aquí. Pero ten cuidado, ¿eh? Vengo de parte de Gloria Duque. Estuvo rico, ¿no? Sí. ¿Qué onda con esa peli que me dijiste? Sí, mira, está aquí. Te la doy. Hola, soy Aurora. ¿Me mandas uno a las 7? El dinero está encima de la mesa.
Pregunta si es usted ese que llaman Babyface. Sí, sí, así me dicen. El señor Juan dice que admira su trabajo y que no pareces maricón como tus compañeros. Dígale que él tampoco parece tan maricón como dicen allá afuera. Ni sus hijos. Le traje un regalo. Le da las gracias. Le gusta mucho. Pregunta si es francesa. Sí, sí, creo que sí. Él piensa que las mujeres francesas cuando hablan parece que están desnudas. ¿Usted qué opina? Tiene toda la razón. Es una lástima que nos queden tan lejos, ¿no? Quiere que le diga a sus socios que aprueba ese trato, pero que quiere ver el dinero antes. Délo por hecho. Está lo de los coreanos. Nos están robando, gallo. ¿Ahora quién? La amiguita de tu mujer. Estas pinches españolas no han hecho más que causarme problemas, cabrón. Tráemela. ¿Sabes qué, Coyuco? Quiero que le hables a los pendejos del aeropuerto. ¿Otra vez, mi niño? Sí, ni pedo, gallo. Necesito la lista de todos los pasajeros que estén llegando de España en todos los vuelos, ¿eh? Cuando veas una tal Aurora Rodríguez, me avisas. A ver, ponga la mano sobre la mesa. ¿Qué te puedo decir, gallito? No. No, aquí me quedo. Las estrellas me dicen otra,
la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Vámonos de aquí. Así planchas, cabrón. Plánchenlos otra vez. Sí, tienen que verse como nuevos. Sí, son orientales. Es gente que le gusta las cosas a la perfección. Orientales, caballeros. Sí, métanselo en la cabeza. Orientales. Gente detallista, no como ustedes, cabrones. A ver, Koyuko, ¿cómo las ves? Pues, se ven bien interesantes. No, se ven de miedo, ¿no? Yo no me preocuparía, mi niño. Al fin y al cabo son mujeres. Uy. Estas son españolas, güey. A mí se me hace que si las cosas se ponen cabronas, estas son peores que hombres de acción. Están cayendo los ángeles.
they move, kill them. ¿Estás solo? Sí. Quiero que me des toda la información que puedas sobre Aurora Rodríguez. Entradas, salidas, quién le llama, todo. Sí, señor. ¿Te pongas nervioso? Va a venir un tipo preguntando por ella. Le das esto. Y le...
le dices que se regrese a su casa. ¿Te debo? Nada. ¿Nada? No. Se quedó poca madre, ¿no? Espérate, güey. Háblale a Gabriel. ¿Estás seguro? Llegó ayer. Ana me ha hablado de ella. Rarita, ¿no? Está buenona. Poco ruca para mí, pero sí, sí le daba. Gallito, tenemos que recuperar ese disco duro, brother. Tengo todo ahí, todo. Transacciones, fechas, contactos, todo, cabrón. Si no lo recuperamos, va a ser la nota de suicidio más larga de la pinche historia.
entiendo para qué chingados lo hicieron. Ay, no mames. ¿Qué? Para vengarse, pa. ¿Para vengarse de qué? Pendejo, te chingaste una de ellas. No me la chingué. Fue un accidente, brother. ¿Dónde te cae? Fue un accidente. Y no creo que se quieran vengar. Son viejas. ¿Sí? Son nalguitas. Y a las nalguitas, con que les des su dinero y te las cojas bien, no tienes un pedo. Yo creo que estas no. Son hermanitas de sangre. Hermanitas de sangre. No mames, cabrón. No mames, estamos en la pinche escuelita, ¿ok? Ojalá. Ojalá, gallo. ¿Qué pasó, Koyuku? ¿Y esa cara? Pues estoy preocupado. Es una de esas mujeres que convierten a los niños en hombres y en hombres a los niños. Así que ten cuidado, mi niño. Qué mamón eres a veces, cara. Bueno, ¿y tú es qué te decía, o qué? Vete a la verga. ¡Ah! ¿Eso te decía? Yo pensé que te decía algo así como, David, mi amor, qué bien coges, eres el mejor, qué verga tan grande tienes. Toma, toma esta película para que te entretengas mientras yo te robo. Tómale, puta de mierda. Como si fuera mi verga. Pero agua si se te vaya a venir, ¿eh? Porque estos no te los puedes tragar. Deja que hable. Yo no te voy a hacer daño. Yo no te voy a lastimar. Yo solo te voy a matar. Lo tiene una amiga mía. Ya sabemos quién lo tiene. ¿Viene para acá? Sí. Nos dio la descripción del coche. Está bien. Va. Boludo, tú quédate aquí y vigílala. David, vámonos. No hagas nada hasta que subamos con Gabriel. Ponte de rodillas. Abróchate la bragueta y ponte de rodillas. Date la vuelta.
Qué pendeja. Arráncate, arráncate. ¿Qué haces viviendo en un hotel, eh? Pues es un lugar, ¿no? Como cualquier otro. No, Gabriel. En un hotel siempre hay mucho ruido afuera, pero dentro de tu habitación no entra nadie, exceptuando el servicio. Escuché que tu amigo tiró a su mujer de un coche. Mal asunto. ¿No tienes nada que decir? No. ¿Sabes, Gabriel? Me recuerdas el cuento del niño que se golpeó. Como era demasiado pequeño para reírse y ya mayor para llorar, se quedó en silencio, sin saber qué hacer. Y así se pasó la vida entera sin reír ni llorar. Se convirtió en un hombre desesperado. Doña Amelia, usted nos dio nuestro primer trabajo. Ya conoce a Félix. Félix no me interesa. Me interesas tú. Félix es un mal hombre. Y eres famoso, Gabriel. Tienes apodos. El arcángel, Babyface. Todo el mundo te tiene miedo. Pronto te harán una canción. Hasta que un buen día llegue un niño y te mate sin razón alguna. Solo para que a él también le escriban su canción. Es lo único que he hecho en la vida. Solo los tontos hacen una sola cosa en la vida. No. Soy Gloria Duque. ¿La conozco? Sí me conoce. Me partió la mano con un martillo, ¿se acuerda ahora? Pues, flaquita, ¿cómo estás? Déjese de tonterías y escúcheme con atención. Mi amiga se situará en la puerta de entrada del tercer vagón. El cambio lo haremos durante el trayecto. Nosotras le daremos el disco y usted nos dará $100,000. Su hombre se bajará en la siguiente estación.
Bien bajado ese balón. Rayito. ¿Eh? Te dije, cabrón. Querían dinero, no querían venganza. Pues igual. Por favor, ¿eh? Oye. Adivina de qué color escogí la bolsa de los pinches coreanos. ¿Eh? ¿Eh? Ahora sí me la mamé, ¿no, cabrón? Y pensar que todo empezó por Pretty Woman. Ay, pinche sí, es una mamada, ¿no? ¿No? ¿Qué tienes, papá? Llevamos semanas, cabrón, sin platicar, güey, sin irnos de putas. Cuéntame, cabrón, ¿qué haces? Nada. Esperando. ¿Esperando qué, cabrón? Ni yo sé. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Gallito, ya las perdoné, cabrón. Ah, cabrón. Vaya. Un poquito de caridad. No, 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 ya en serio. Sí me las voy a chingar. Si tienes algún problema con eso, se lo pasamos a Leonardo. ¿Estás seguro? ¿Seguro de qué, cabrón? ¿De qué quieres matarlas? ¿Pero tú las dejarías en la calle sabiendo cosas que no deben? ¿Hay algún problema, gallito? Espero que no. Te urge irte de putas, gallito. Te urge. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Paloma? Dentro. Buenas. Buenas. ¿Que tu hermano está en la misma cárcel que mi papá? Así es. Necesito que le dé un mensajito. Pues usted dirá. Quiero que le diga que ya no lo voy a matar. Que no se preocupe. Koyuko, Koyuko, párate. Here we go.
¡No hagas eso! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! Abre la puerta. Comunícame con Gabriel. No, déjalo. Ahorita no, Koyuko. No te preocupes, mi niño. No tienes que decirme nada. ¿Quieres que le diga a Félix? ¿Para que te quedes con él? No. De veras, gracias. No te preocupes. ¿Qué vas a hacer? Me voy a dedicar a mi esposa. No tenemos hijos y se siente muy sola. Se murió muy pronto, ¿verdad? Que me conocían. Me asusté. Me hice un trato. Ya lo sabía. Me lo contaron en la comisaría. Hiciste bien. La cárcel es un matadero. Quédate con ella. Que no mueras sola. Dígale a su señor padre que lamento mucho lo ocurrido y que, si gusta, para mañana puedo conseguirle todo el dinero.
Papá, ¿qué pasa? 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 Mi padre también lo siente. Si mañana puede conseguir el dinero, por nosotros está bien. Madre, pensé que nos iba a llevar la chingada. Nos lleve hoy o que nos lleve mañana es lo de menos, flaco. El pedo es que ya nos llevó, cabrón. ¿Quieres que localice a Gabriel? No. Lo que voy a hacer al gallito no le va a gustar nada. Ahora que nos conociéramos, ¿no, cuñadita? Me robaste, flaca. Me robaste, te burlaste de mí y ahora por tu culpa me van a matar. ¿Y ahora qué? Ahora vienes a salvar a tu hermanita. El problema es que la zorra de tu hermana es mi mujer y yo decido su futuro. ¿Es por ella? No mames, no por una pinche nalga, cabrón. Déjame matarla, por favor. Si me queda poco tiempo, déjame matarla. Ni se te ocurra, gallo. ¿Estás seguro? Eres un cabrón. Te aprovechas porque sabes que eres la única pinche persona a la que no podría matar en todo el mundo, ¿verdad?
déjalo así, ¿no? Walking down the street, pretty woman, ay, cabrón, mejor hubiera rentado a la chica de rojo. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, me tienes que tratar bien. No va a estar fácil. Siento. Carajo, ya. Yo ya me había imaginado cosas contigo. Yo también. No tienes esposo allá, ¿verdad? No. Toma. Me quedé la foto de tus padres. No son mis padres. La encontré en la primera cartera que robé. Ya. Mejor vete. Vete. Me gusta verte caminar.